Bueno, y aquí estamos con los hermanos Salomón, que eran muy amigos de Rodrigo, ¿verdad? La verdad que no podemos creerlo, es algo terrible, terrible. Aparte, Rodrigo tenía muchísimos proyectos, él ahora comenzaba una nueva etapa como productor. Yo estuve hablando con él y él me iba a producir, estaba escribiendo tres temas para mí y tenía ya dos o tres personas más para sacarles compacts, producciones. Así que es algo que no lo podemos creer. Él aparte había anunciado que iba a dejar su carrera, ¿no?, como cantante a fin de año, que iba a dejar a producir, y también había anunciado que iba a producir también a Graciela Alfano, que quería hacer un disco con ella. Claro, estaba lleno de proyectos, así que es algo que no se puede creer. Yo recibí la llamada a las 6 de la mañana y no pude dormir más. Mi hermana llamó a las 4 de la mañana, por eso, bueno, yo estoy un poco presente, porque quiero acompañar en el dolor a la familia de Rodrigo y a la familia de Fernando Olmedo también, que lo vi en estas últimas oportunidades en diferentes escenas, y realmente todavía no puedo asumir que no esté más acá. También nos dio una gran alegría en el aniversario de casada de mi hermana, donde estuvo con nosotros como si estuviera en familia, ¿no? Porque realmente parecía un integrante más de la familia, un hermano más. Estuvo cantando ahí, ¿no? Transmitía tanta energía, tanta alegría. Era increíble, como si nos conociera de hace años, cómo bailó con todos, cómo participó en esa gran fiesta. Él lograba incorporarse a los grupos. Sí, realmente. Se hizo amigo de repente de toda la gente que estaba ahí en el piso. Un hombre que se sentía cómodo en cualquier ambiente. Uno parecía conocerlo de toda la vida. De muchos años. Empezaba a hablar con él y ya parecía conocerlo de toda la vida. Porque en realidad fue muy poco tiempo que nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él y de hablar con él. Y bueno, y de regalarnos esa gran alegría en el aniversario de mi hermana, que bueno, creo que desde las 4 de la mañana que no duerme. Y preocupada también por Fernando, ¿no? Porque estuvimos en contacto con él durante todo este último tiempo en el restaurante de Guillermo, que estuvo más temprano con nosotros. Inclusive anoche estuvimos cenando nosotros también en el restaurante donde estuvo Rodrigo en esta última cena que tuvo ahí, y después así que fue al show. Claro, cenó en el Corralón y de ahí se fue a hacer el show. El único show de la noche. Un hombre que se sentía muy cómodo, ¿verdad? En cualquier ambiente, como contaba recién Isabel, ¿no? Y él se hacía amigo de todo. Estaba en ese momento solo, sin nada para hacer, y que bueno, lo conoció en ese momento, claro, a Rodrigo. Claro, eso es lo que preguntábamos anteriormente. Él lo invitó y le dijo, bueno, voy con ustedes. No eran amigos de antes, digamos. Se conocieron en ese momento y bueno, decidió acompañarlo y le dijo, no, vení que tenés lugar con nosotros. Y dice, bueno, pero ¿quién me trae de vuelta de allá? No te preocupes, porque o te traemos nosotros o alguien te trae. Y es increíble lo que es el destino, ¿no? Bueno, tenemos para mostrarles nuevamente, hay muchísimos llamados realmente aquí a Canal 13 a través de lo que está sucediendo, lo que estamos transmitiendo aquí en esta edición especial con lo que pasó anoche, ¿no? Pues es increíble el pensar que tan solamente 24 horas atrás estaba Rodrigo grabando un programa de televisión junto con Jorge Ginsburg y tres invitados más. Nos están pidiendo si podemos mostrarles nuevamente estas imágenes en exclusiva. Un adelanto de lo que va a ser, obviamente, la próxima Vive de Calefón, y fue el último programa donde se presentó Rodrigo.